La verdad que primero estamos felices, ratificamos que somos el gran partido de la provincia de Santa Fe, con presencia en los 19 departamentos y con una vida profundamente democrática. Realmente en un encuentro intergeneracional y de todos los territorios que nos hace sentir orgullosos de este partido vivo y que crece. Ratificamos nuestra pertenencia unidos a este gran gobierno que lleva adelante Maxi Pujaro, del cual estamos orgullosos, del cual somos parte y que estamos dando todo para hacer una transformación profunda de Santa Fe. Y vamos por ese gran sueño de Hermes Wiener, de Miguel Lifchit, de tantos y tantos socialistas, que es reformar la Constitución. Vamos a trabajar sin descanso para que la provincia de Santa Fe tenga la Constitución más moderna del país. Un año intenso donde nos encontramos hoy una vez más, compañeros de toda la provincia, de todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, a discutir los temas de siempre: salud, educación, desarrollo productivo y económico y otros temas más a sala llena. Llevamos casi 2 décadas deseando una reforma constitucional, como decimos, no por mala, sino por vieja. Tenemos nuevos temas para instalar en una nueva constitución y somos parte del debate y lo queremos hacer de cara a la ciudadanía, una reforma para la gente, para que en la provincia de Santa Fe se viva mejor y se aborden los nuevos temas de un modo acorde al siglo XXI. Los socialistas volvemos a reunirnos en un congreso provincial donde somos protagonistas del futuro de la provincia. Una política de alianzas que refuerza nuestro lugar en Unidos para Cambiar Santa Fe y también en un frente hacia las definiciones de orden nacional. Pero tenemos ahora, muy pronto, una decisión que seguramente va a ser historia, como es cambiar nuestra Constitución provincial. Y aquí lo dijimos, los socialistas vamos a abrir a la gente a más derechos, a más participación, a más transparencia. Bueno, es la síntesis del trabajo de todo un año, de una conducción que a partir de la reforma a la Carta Orgánica funciona el partido en todos sus estamentos, en todos sus órganos, desde la Junta, Centro Socialista, los centros departamentales, con una enorme participación de compañeros, con uno de los debates preciosos que se han dado en todas las comisiones y finalmente esa síntesis que se ha hecho en cada una de las áreas: salud, educación, producción, cultura. Un partido que tiene propuestas para confrontar con la ciudadanía, para llevar adelante y transformar la realidad y seguir aportando al cambio que necesita nuestro querido país. El socialismo está unido y con mucha vida interna, activa, de debate, de discusión de los distintos temas de la realidad, con una agenda que también tiene que ver con integrar este frente en la provincia de Santa Fe, que es Unidos, en lo cual estamos muy contentos por lo que se viene haciendo y sabiendo lo que falta. Una reforma de la Constitución acá, en la Universidad Nacional del Litoral, en el Paraninfo de la Universidad del Litoral, que fue testigo, protagonista de las reformas constitucionales. Queremos que Santa Fe modernice su Constitución y también queremos ir avanzando con un montón de derechos que hay que garantizar en la provincia, con obras públicas, el puente Santa Fe-Santo Tomé a la cabeza, y con la educación y la producción para seguir mejorando Santa Fe.